Ok, so, primero, lo primero que les aparece es al abrir el link, es que escriban información personal, ¿verdad? El número completo de la orden, ¿ya lo tienen? Sí. Ok, bien. Permítame. Okay, I was checking this. It's too blue. Anyways, it's okay. Okay, so that's the first piece of information that you need. Esa es la primera parte de la información. Estaríamos hablando de el número completo. Ese sería el paso número uno. Siguiente, el número dos, el nombre completo. Excuse me, teacher. Ajá. Sorry. Ahorita me acabo de conectar porque estoy en el trabajo y me han dado un chance para conectarme. Ok. Sí, solo que no sé exactamente qué es lo que están haciendo ahorita para no quedarme tanto en la luna. Ok, está bien. Bueno, en este caso estaban llenando la encuesta de satisfacción. Ah, ok. ¿Ha pasado un enlace o algo? No. ¿Hola? ¿Ha pasado un enlace o algo? Ese es el enlace que se les compartió por correo y por WhatsApp. No sé si recibió la información. No lo tengo. ¿No lo tiene? Ok. No. Y no tengo datos, como no puedo usar el teléfono aquí en el trabajo. No sé si lo pueden pasar por el chat de aquí. Así lo puedo abrir yo aquí, en la computadora. Ok, permítame. Thank you, teacher. Carlos, ok, I'm going to send you the information here. Ok, el enlace es el siguiente. Ok, eso lo vamos a hacer bien porque solamente para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Y tengan que hacerlo de nuevo. Ok. That's the first one. Ahí tiene la información, el link. Carlos. Yes, teacher. Thank you. Ok. Luego lo que hace es copiar la información y pegarla. Ok. Entonces, entonces estaríamos con lo primero, ¿verdad? Que sería lo de la orden de inicio. Ahí aparece 26687. Para que no tengan problemas, solo copien y pegan, ¿verdad? Porque ahí van los guiones y todo lo demás. Ok, siguiente. El nombre completo. Permítame. Okay. Muy bien. Correo electrónico es siempre la información que ustedes ya proporcionaron, ¿verdad? Correo electrónico es el punto número 3. El punto número 4 es el número de celular. También un número de celular que ustedes proporcionaron a inglés corporativo. Posterior a eso, estaríamos con el sexo femenino o masculino. Punto número 5, el punto número 6, departamento de residencia. Ahí seleccionan el departamento y luego en el siguiente, número 7, sería el municipio. Ahí ustedes lo van a digitar.
empresa donde trabaja. Si tienen dudas de cómo aparece su empresa en el, en la base de datos, me lo hacen saber y yo les reviso y les digo. Okay. Número, bueno, en la empresa, después el nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí sí va lo que aparece ahí en el chat, ¿verdad? Buscan en las opciones, ahí les van a aparecer varias empresas. Y ustedes van a seleccionar inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SASB. Posterior a eso viene el nombre del curso. Si ustedes se fijan, aparece como Inglés Principiante Módulo 5. De nuevo, lo hacen copiar y pegar, o sea, se evitan la fatiga. Ok, Inglés Principiante Módulo 5. Posterior a eso, ya viene la parte de valoración, ¿ok? Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ese es el número 11. Ok, en este caso, ustedes van a tener las opciones, ¿verdad? De insuficiente, deficiente, aceptable, bueno. Y la última opción es excelente. Ok, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ok. ¿Ustedes creen que es muy poco tiempo o que mucho? Obviamente eso es algo que ya está regulado, ¿verdad? Por INSOFORP, ahí simplemente ustedes van a considerar, ¿verdad? Lo que han aprendido en ese tiempo. Que obviamente es bastante considerable. Okay, Denise. I don't know if I can send the la encuesta. No puedo enviar ya la terminé de llenar. Va, en este caso, si ya la terminó, tal vez solo puede esperarnos, o si no, tome la captura final que aparece como en el video. This is my problem that I can take screenshot for the moment. Okay. For this reason, I want to send now, but I can take a photo with other. This. This is the screenshot what? That you're going to take. Yes, right? But no parece si yo no envío la encuesta. Entonces por eso is a question if I can send now, but I para poder tomarle la foto y enviarla. Uh-huh. O sea, sí, va a tomar la captura de pantalla o la foto y la van a enviar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde están todos. Ok. Y van a escribir el nombre completo suyo a la hora de enviar la imagen. Ok. Ok. Excelente. Ok. Bueno, ya vamos terminando, así que no se preocupen, no hay prisa, no va a ganar puntos nadie o va a perder puntos nadie. Si va muy rápido, muy lento, si algo se retrasan, igual no hay problema. La siguiente pregunta es, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Ok, contenido, todos los temas que se han desarrollado con las actividades, evaluaciones, ok, la plataforma. Bueno, eso va más, en la siguiente también se toma en cuenta eso, las herramientas tecnológicas. Y la estructura, ¿verdad?, del curso. De ahí, en la siguiente pregunta, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Esa es la siguiente pregunta. Ok. Posterior a eso, número 12, ¿en qué fecha inició el curso?
Ahí, en este caso, ustedes, como se fijaron en el video, ¿verdad? Van a darle clic al cuadrito del calendario. Y ahí van a elegir las fechas. El curso inició el 19 de agosto del 2021. Ese es el punto número 12. Ahí se van, buscan el mes, la fecha, la seleccionan y posterior a eso siguen con la fecha en que termina. Que sería 16 de septiembre del 2021. Okay, muy bien. Estamos con la fecha de hoy, 16. Perfecto. Ok, eso sería con respecto a la pregunta 12 y 13. En el punto 14, aquí sí nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Aclaro este punto porque no se refiere a cómo usted se siente consigo mismo, con su rendimiento. Que usted diga, no cumplí las tareas a tiempo, no hice las cosas a tiempo, no me conecté constantemente a las clases a la hora que era, o no tenía la cámara encendida. No es una autoevaluación, ¿ok? Entonces, no se refiere tampoco a si le gustó el manual o no le gustó el manual o los temas, porque son cosas que ya vienen diseñadas, ¿ok? No depende de nosotros, como inglés corporativo, ¿verdad? Ni como docentes, los contenidos que ya están ahí. Entonces, ni tampoco tienen que tomar en consideración algo que de algún compañero, por ejemplo, digamos, supongamos que se dio el caso, ¿verdad? Entonces, ¿tuvo problemas con algún compañero? Tampoco. Eso es únicamente a cómo se ha impartido la clase, ¿okay? El curso. Obviamente no es conmigo, ¿verdad? Porque no he estado con ustedes en las sesiones anteriores. Y también evalúan ustedes, tanto el profesor como al equipo, ¿okay? De inglés corporativo. Cómo ellos han estado apoyándolos, ¿ok? El equipo administrativo, ¿verdad? Cómo ellos están apoyándolos en cualquier duda, en cualquier cosa que necesitaban. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Obviamente, si selecciona insatisfecho, nosotros entendemos, ¿verdad? Que a usted no le pareció y no va a continuar con el siguiente módulo. Y si es satisfecho, pues lo más probable es que sí va a seguir, ¿verdad? Esa es la perspectiva que se tiene. Así que seleccionan eso. Y después la pregunta número 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Ok, en este caso hay otros cursos que InstaForp imparte, ¿verdad? O ofrece. Excel, cuestiones de computadoras, etcétera, etcétera. Que usted sepa, ¿verdad? Que sea al tanto y que le interesen, puede anotarlos ahí. Recuerden que esta encuesta va para ellos, ¿verdad? Y los comentarios. Comentarios ahí relacionados al curso o cualquier comentario que usted tenga. Ahí lo agrega en el punto 16. ¿Todos estamos en ese punto? ¿Sí? ¿No? Yes, okay, perfect. Entonces, en este caso, se van a la opción enviar, presionan el botón de enviar. Okay.
¿A qué, en qué momento podría enviarlo, Carlos Crespin? Pues hasta el día de mañana, teacher, porque voy aquí al lado hasta las 6 de la mañana. Wow. Ok. Bueno, en ese caso, no sé si, bueno, si tiene la captura de pantalla del que ya terminó la encuesta, pues esperaría en el grupo, ¿verdad? A que la pueda enviar, porque no hay otra opción, ¿verdad? No tiene el teléfono. Así que ese sería el caso con usted. Bueno, entonces los demás, como ya les había compartido la imagen, ¿verdad? Del video final, ya cuando tienen la captura, ustedes lo que van a hacer es enviar la captura al grupo de WhatsApp y su nombre completo. Ok, yo voy a ir revisando uno por uno, constatando de que ya está la imagen enviada para dar por terminada la encuesta. Y si alguien tiene dudas o algún tipo de dificultad ahorita, solo me lo hacen saber. Estoy aquí para ayudarles en todo lo que se pueda. Ok, let me check. Where is it? Not here. WhatsApp. Ok, vamos a ir en orden. Jenny Zuleima Santos. Vamos a ver. Voy a abrirla en otro lado para que no se me confundan los documentos. Ok, Jenny, listo. Oscar, siguiente. Sería Elizabeth. Ok, un momento. Siguiente, Cristian Ernesto Lasto. Okay, Cristian. Está. Ok, tenemos tres. Karen Vanessa Morataya. Juan Carlos Rivas. Karen. Here. Okay. Next one. Blanca Elizabeth. Muy bien. Siguiente. Okay. Denise. Aquí está. Siguiente está, permítame, Carlos Antonio Escobar. Siguiente, Ana Beatriz Campos de Guzmán. Okay. Wait a second. Oh, my computer needs battery. Ah, we have some time. Okay. So, Ana Beatriz is ready. Muy bien, siguiente. Estamos con Omar Francisco y Oscar Arnulfo. Luis Alfonso, permítame. Luis, Oscar Arnulfo. Yomar, ok. Pues Yomar, tenemos a quien envió la última, yo creo que es Nelson. ¿Puede escribir su nombre completo en el chat, Nelson? Por favor. A ver, Omar. Aquí está. Muy bien. Ok, faltan algunos todavía. Me avisan si acaso no vi su nombre y ya lo enviaron al grupo de WhatsApp, no individual, ¿verdad? Ok.
Gracias, Carlos. Okay, está aquí. Teacher, le acabo de compartir la de Carlos Javier Crespín. Él la envió en el chat a mí y yo se la acabo de compartir en el WhatsApp. Ah, ok, ok. Excelente, gracias. Thank you so much. Vamos a ver, Carlos Crespín. Yo también, teacher, ya se la compartí. Vamos a ver, vamos a revisar. Aquí nos vamos a la evidencia, nos remitimos a la evidencia. vamos a ver. Crespín. Está escurridizo porque no lo encuentro. Aquí está, Carlos. Ok. Siguiente. Creo que vamos a revisar. Voy a revisar en el teléfono para no confundirme. ¿Dónde? Nelson ya le envió. Ok. Carlos Cruz. No, José Eduardo. Ok. José Eduardo, muy bien. Amber, falta. María Elena. Yo se la mandé al grupo. María Elena. Sí. Ok, permítame, vamos a ver, porque no lo encuentro. Luis, Ana Beatriz, Carlos, Denise, Blanca, Juan Carlos, Karen, Cristian. Permítame. Luis Alfonso, Ana Beatriz, Carlos Antonio Hernández, Denise, Blanca. Juan Carlos, Karen. Ah, después de Denise lo veo en mi... Francisca Elizabeth, Jenny Suleiman. Después de Denise, ok, permítame. Denise. Lupita Peñate, aparece que... Dice esperando mensajes, esto puede tomar un tiempo. No sé si es que lo envió y está cargando. Dice, sí, es que de la computadora lo mandé. Ah, que tal vez si lo actualiza o trata de volverlo a enviar. Sí, porque sería el único que faltaría junto con el de Amber, pero creo que él se desconectó o perdió la conexión. No sé. I believe, teacher, that I can. How do you say reenviar? Resend. Sí. El de María Elena Guadalupe. Voy a intentar reenviarlo al mismo grupo. Silvo, please. Okay, let me check. El nombre no se reenvió, pero sí es el de ella. No sé si okay. Ya lo logra ver. María Elena Guadalupe Peñate Escobar. Ok, solo quedaríamos pendiente con Amber, entonces. Amber creo que estaba manejando. Sí, creo que va todavía en su vehículo. Ok, muy bien. Entonces creo que solo quedamos pendientes con Amber, que probablemente va a tener que llegar a su destino para poder completar la encuesta y enviarla. Así que... Ya solo con él quedaríamos pendientes. Y voy a volver aquí para compartirles la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, solo para constatar, ¿verdad? Lo que vimos. Obviamente, por cuestión de tiempo y por ser la última sesión, no hay mucho espacio para hacer muchas actividades extras porque lo de la encuesta lleva algo de tiempo, como ustedes se pudieron dar cuenta, para hacerla bien y que no haya problemas con ISAFORP. Permítanme, solo conecto el cargador. Okay. Better. Ok, entonces, esa era la última parte que estábamos viendo. Como ustedes se fijan, ese es un repaso prácticamente de los tres temas. Lo del could, lo del should. Couldn't, shouldn't, if and or when, right? So those are the other two
words that we were using or the topics that we were studying. And we are almost finishing, okay, almost done with the course or with the lesson in this case. So I would like to hear some comments from you guys. I know that I was not with you during the whole module, right? But I would like to know what are some of the things that you feel that you really enjoyed, that you learned from them, and just as a kind of feedback, right? So I know that later your teacher is going to be watching this video, right? So that he knows what happened today. Así que, para hacer ahí la aclaración, ¿verdad? Entonces, para terminar, digamos, para ir cerrando, sí me gustaría escuchar algunos comentarios con respecto a cuáles son sus impresiones, ¿verdad? ¿Qué temáticas se les complicaron un poquito? ¿Qué cosas les gustaron, verdad? ¿Qué fueron bastante útiles para ustedes? En general, ¿cómo percibieron, verdad? El contenido, ¿verdad? Si fue bastante provechoso, ¿verdad? Estaba un poco complejo, pero al final sienten de que sí lograron entender, ¿verdad? Las actividades o los temas. Ya en vistas a que viene el siguiente nivel, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que individualmente podrían practicar más o deberían practicar más? You should or shouldn't, right? In order to prepare or to improve. Ok, Carlos Crespin. Sí, en lo personal me ha gustado bastante lo que es este módulo. El teacher tenía ciertos métodos que utilizaba que eran un poco divertidos, como unas páginas que tenía. Uno aprende realmente bastante y se divierte al mismo tiempo. Entonces realmente he podido aprovecharlo, aunque lastimosamente por causa de la tormenta, fue sin luz, he podido perder ciertas clases, pero a las que sí estuve, pues me ha gustado bastante. Excelente. Muy bien, gracias. María Elena. A mí también me ha gustado mucho, en general los módulos de inglés. Cada vez entiendo mejor. Quizás me falta bastante pronunciación y como, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice cuando van armando el plus, las formas. Las estructuras me cuesta y hablar, pero entiendo bastante. Entonces siento que sí, que se aprende. Excelente, muchas gracias. Es muy buen feedback, muy buena retroalimentación. ¿Alguien más? ¿Algún mensaje especial? ¿Algún compañero o compañera? Yo quiero dos revueltas por ahí y de pupusas. Ok. Denise. Ya se las van a echar. Yes, teacher. Decir que tal vez a la mayoría nos cuesta hablar a la hora de expresar, digamos, una idea por el hecho de los nervios, más que todo, a pesar de que sea online. Uh-huh. It's very difficult sometimes, como estructurar rápidamente the messages, el mensaje que uno quiere transmitir. Okay. Y pues, que pongo gusto porque yo ya no voy a estar en el módulo. Oh. Pues that's ahí saludo a todos, he aprendido bastante, un poquito con cada uno, lo que hicimos breakout rooms. Y pues, solamente por falta de tiempo, que ya voy a tener otro horario, pero I continue to learn. That's important. Eso es lo importante, que pueda seguir aprendiendo y que ya tan pronto cambie el horario, pues tal vez haga el esfuerzo ahí para alcanzar a los compañeros y volverlos a ver. Okay. Of course, teaching. Excellent. Thank you for the feedback, Denise. Okay, next person. Alguien estaba pidiendo pupusas, creo yo, por ahí. Eduardo.
Creo que Eduardo quería decir algo. Ajá. Pues muy agradecido pues con Dios y con cada uno de los profesores que hemos tenido, pues son métodos diferentes, como bien decía el compañero, y de todo se aprende. Y de igual manera, pues de usted, pues lo que usted dijo, el consejo al principio, pues me lo he hecho a la bolsa. Es bastante de apoyo, teacher, poder estar estudiando, pues ya no queda uno lo mismo, ¿verdad? Se aprende, aunque sea poco, ¿verdad? Pero se aprende. Bueno, en mi caso, poco, pero ahí voy. Y quiero esforzarme más para aprender. Y ahí con los compañeros, pues me disculpo si los he atrasado muchas veces, ¿verdad? Por mi modo de poderme expresar, ¿verdad? Porque casi no puedo, pero les agradezco muchísimo por su apoyo a todos y que Dios me los bendiga mucho. Okay, nice. Muchas gracias. Creo que todos están de acuerdo, ¿verdad? Que hay buenas experiencias y compartir. Eso es una de las mejores cosas que se puede hacer en, a la hora de aprender, porque aprender solo es bien triste y aburrido. Así que sí, eso es muy importante, que puedan unificarse, ¿verdad? Y trabajar en equipo. Y de alguna manera, pues, unir esas fortalezas o conocimiento que tiene cada uno. Okay, let me check. No, I don't have it. Okay, I was looking for something, but I didn't find it. Okay. Vamos a ver, ¿quién más? Escuchamos a varios, pero creo que hay más por ahí que quisieran decir algo. Beatriz. Okay. Sí. Ya no, la verdad, creo que cada uno ha dicho algo muy importante y se lo recalco también. Yo creo que somos un equipo que hemos estado trabajando, creo que con esos son tres módulos, me parece. Yo creo que ya nos conocemos bastante y lo bueno es de que cuando hacíamos los breakdown room, digamos en algunas pronunciaciones, bueno, al menos a mí no me molesta que me digan, no, se dice así. Porque eso es lo importante, uno aprende de los demás, porque uno tal vez puede lo básico, ¿verdad? Pero la verdad, como decía Crespín, me ha gustado bastante la metodología que ha utilizado el teacher. Cada uno tiene su fortaleza, ¿verdad? Pero para uno que le falta bastante, ¿verdad? En mi caso, claro, yo sentí bastante interactivo y aunque ahí, o sea, con su lema vimos la vez pasada que decía edades de 13 a 14, parece. Y nosotros le digo yo, estamos mayores, pero estamos en aprendizaje, ¿verdad? Pero la verdad que sí se les agradece a cada uno, pues, como el tiempo de nosotros, como el de ustedes, es muy valioso, ¿verdad? Y aprovecharlo al máximo es lo importante. Y eso más que todo, agradecerle a los compañeros y a ustedes. Gracias. Nice. You can use the reactions. Don't forget about that. Excellent. Thank you so much, Ana. Okay. Someone else? ¿A quién le gustaría escuchar? Pueden mencionar los voluntarios. Palabras, don Luis, de experiencia y de... Ahí está, don Luis, estaba bien callado. If you leave me now, teacher. If you leave me now. No. No, la verdad es que yo no digo nada para despedirme porque me da ganas de llorar, así es que. No, es una despedida breve. No. Ya se van a volver a encontrar. No, compañero, la verdad que ya con algunos ya tenemos los 5 módulos de estar juntos con Eli, Blanquita y alguien más, pues de ahí la mayoría, pues creo que somos 2 módulos, hemos compartido, pero gracias igual, ¿verdad? Porque como usted dijo, pues todos aprendemos de todos, ¿verdad? Y no, gracias, teacher, porque a pesar de que usted tuvo una clase con nosotros, pero fue bastante interesante, bien clara, ¿verdad? Y
Y bueno, esperamos que en alguna oportunidad también usted comparta con este grupo su enseñanza, ¿no? Gracias y que Dios bendiga a todos, ¿verdad? God bless you everybody, okay? You too. Awesome. God bless you too, Mister. Okay, Elizabeth, I know you want to say something. Hi, teacher. Hello. I don't speak. I can't speak. In English or Spanish, whatever you want. That's okay. No, la verdad que me gustó bastante este módulo y me gustó estar con ustedes. Espero que sigamos hasta los 18. Si Dios lo permite y ustedes están aquí y yo también. Hasta los 18 años. Y he aprendido hasta los 18 módulos. Ya casi van a cumplir los 18 años, dije yo. Ay, sí, 17 tengo. Ajá. Y aprendo bastante de ustedes en pronunciación, en la creatividad que tienen también, porque a mí me cuesta hacer oraciones y veo que la mayoría de ustedes son bien creativos. Hay cosas que a mí no se me ocurren, pero las aprendo de ustedes, aunque sea para un rato, porque mi memoria es a corto plazo. Pero la verdad les doy las gracias para los que me han ayudado, me han corregido, y espero sean así siempre con cualquiera de nosotros, aún estén en otro grupo con otras personas, y compartan lo que ustedes saben, así como lo han hecho hasta ahora. Muy bien, excelente. Excelente. Ok, han dicho cosas muy, pero muy importantes e interesantes. Eso sí, bueno, ya pensando a futuro, ¿verdad? Las expectativas, imagino que ya todos pensando en qué vendrá, quién vendrá, etcétera, etcétera. En mi caso, pues estuve trabajando con el nivel intermedio, el segundo módulo. Bueno, estuve los dos módulos con ellos. Y fue una experiencia bastante gratificante, bastante productiva, digamos, porque igual que como ustedes lo dicen, ¿verdad? El grupo se acopló bastante bien y eso hace una gran diferencia, porque incluso uno de profesor lo motiva más cuando se encuentra con estudiantes así como ustedes, ¿verdad? Con motivación, con buena actitud, con ganas de aprender y de compartir. Así que eso es algo importante que retomo y les robo ahí la idea también para que a futuro, sin importar si vienen personas nuevas, algunos se han ido, ustedes pues se mantengan con esa dinámica, ¿verdad? Donde sea que estén en cualquier grupo, que no pierdan esa motivación o ganas que tienen ahorita de seguir aprendiendo y mejorando en el idioma. Sí, obviamente es más complicado cuando ya estamos trabajando, cuando hay familia de por medio, menos que varios de ustedes probablemente están casados. Algunos veo ahí por los apellidos, ¿verdad? O tienen hijos, tienen quizás hasta más de un trabajo, como nos ha tocado más de alguno en alguna ocasión. Así que cuesta un poquito más, sin embargo, no es imposible. Y como les digo, es como que vengo del futuro, ¿verdad? Tuve estudiantes que están ya a un nivel intermedio, que han estado desde el básico, y me gustó, me sorprendió bastante. Ver de que a pesar del trabajo, a pesar de los horarios, del tráfico y un montón de cosas que tenían que lidiar todos los días, llegaban a la clase y estaban ahí con café, con lo que fuera, pero estaban ahí haciendo su mejor esfuerzo para poder aprender y practicar. Así que eso fue algo que personalmente me sorprendió positivamente. Y espero de que, así como los percibo ahorita, ¿verdad? Ustedes pues continúen, ya que aprender un idioma no es algo tan fácil como la gente lo pueda plantear. Sin embargo, con dedicación y con perseverancia y un poquito de paciencia, se logra. Okay, cada quien va a su ritmo, eso sí, cada quien con su forma de aprenderlo.
A algunos les cuestan más ciertas cosas que a otros, pero es parte de, y ustedes lo saben, ¿verdad? Estamos juntos, pero en algunas cosas, pues, ahí nos completamos o nos complementamos porque, ya lo decía Elizabeth, ¿verdad? A algunos se les hace más fácil la creatividad o hablar o escribir, lo que sea, pero ese es el proceso, ¿ok? Lo importante es que el objetivo es el mismo, ¿verdad? Aprender y superarse. Y pues, por experiencia, les puedo decir de que he conocido estudiantes desde, ¿qué? 4 años hasta, creo que el estudiante mayor que he tenido es alrededor de 75. Así que, sí, no hay edad. No hay edad. Los limitantes están en la mente de cada quien. Y pues a seguir definitivamente. Sí, fue algo casual, ¿verdad? Que se dio de poder compartir con ustedes esta sesión. Pero igual, o sea, me gusta saber de que han disfrutado, que han aprendido. No sé, la verdad, si van a tener el mismo profesor o no, pero sí, lo más importante es eso, que ustedes se sientan satisfechos, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos, tanto los docentes como la institución, ¿verdad? Y pues que ustedes también sean parte de, ¿ok? A ustedes expresar sus dudas, sus sugerencias, etcétera, etcétera, ayudan a que las cosas vayan mejorando. Y pues es bueno adaptarse también a los cambios. Así que cuando hay cambio de profesor o ¿cómo se llama? O de compañeros, eso también hay que verlo como algo positivo, como que pues algo nuevo, a ver qué pasa. Y ya en lo que se refiere en sí al aprendizaje del idioma, algo que sí considero que es muy, pero muy importante y que fue de los primeros consejos que recibí de un profesor de inglés, obviamente, es el perder el miedo, porque muchas veces, y especialmente cuando ya somos adultos, es lo que más nos detiene para cualquier cosa, para aplicar un trabajo, para pedir un aumento, para pedir una vacación, día libre, para todo. Pensamos y repensamos y tenemos miedo de que, ¿y si no salen? ¿Y si me dicen que no? ¿O si me equivoco? Entonces, eso es clave para lograr cualquier cosa. Pero especialmente en los idiomas, porque la mayor parte del tiempo no es por capacidad, es por falta de confianza. Así que eso, trabaja en eso bastante, el no tener pena, no tener miedo, porque ustedes están en un proceso como los bebés. O sea, los bebés aprenden a gatear primero, no empiezan a caminar, a correr. Es normal. Si ustedes se ríen probablemente al ver alguna persona de otro país queriendo hablar español, yo mucho, poquito, y ustedes se ponen a reír, ¿verdad? Pero esa persona está intentando comunicarse. Y eso es el proceso, eso es lo más importante. Primero, perder el miedo. Segundo, aventarse, no literalmente, ¿verdad? Tirarse al frente, a golpear la computadora, no. Aventarse de, okay, lo voy a hacer. Como alguien dijo en el ejercicio, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro, pero lo voy a intentar. Creo que fue Carlos que trató de hacer el ejercicio 6, pero él no la tenía la 6. Pero lo intentó. Eso, ¿ok? Aprendiendo, equivocándose es como se aprende. Quien no se tiene que equivocar casi nunca es el profesor, ¿verdad? Porque es el que está enseñando. Pero el estudiante tiene la libertad y el derecho y como que es parte de. Y después de que ya lograron vencer el miedo, aventarse, o sea, intentarlo, aunque no estén seguros, aunque no tengan la respuesta correcta, aunque tengan miedo, pero lo intentan, el tercer paso ya viene por inercia, ¿verdad? Que es cuando ustedes ya se exponen más al idioma y empiezan a entender más, a hablar más, a escribir más. Entonces, eso, el objetivo final de estudiar un idioma es manejarlo a un nivel lo suficientemente bueno para poder comunicarnos, ¿verdad? Con otras personas. No importa si hay errores gramaticales, si hay errores de pronunciación, al final es normal, ¿ok? Y créanme, en la vida real, si ustedes van a un restaurante, digamos en Estados Unidos, y ustedes dicen,
y no estructuran la oración, solo dicen one hamburger. Les van a dar la hamburguesa y van a comer sin haber dicho I would like to have a hamburger, please. Ok. Entonces, al final, ustedes se van a dar cuenta que lo más importante es intentar comunicarse. Y en el proceso se va corrigiendo. ¿Ok? En el proceso se va mejorando, se va puliendo. ¿Ok? Así que así es todo. Todos los expertos o profesionales en un momento fueron aprendices. Todos, sin excepción. Así que tengan eso en mente. ¿Ok? Ustedes están en el proceso de formarse. Ya después van, es como el gimnasio. Yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio. Nadie va al gimnasio siendo musculoso. Todos empiezan con pesas pequeñas, un poco débiles, un poco subidos de peso, un poco delgados. O sea, ahí en el gimnasio van viendo el proceso a medida van yendo. Pero si solo van una semana y después no van, ahí no hay avance. ¿Ok? Y a los que ven más fuertes, no es que nacieron así, sino que han estado más tiempo en el gimnasio. Así pasa en todo, ¿ok? Lo importante es saber de que si yo sigo perseverando, voy a llegar a estar así. Si es mi objetivo, ¿verdad? The attendance, I was taking it as you were, we were doing this activity, so don't worry, it's already taken. Ok, entonces eso sería todo lo que quisiera compartir. No pude ponerme en comunicación directamente con su teacher para ver si él quería agregar algo más, pero me imagino que en el grupo, pues probablemente ahí va a decirles algo, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por esta sesión. Los motivo a seguir, a no darse por vencidos, porque por experiencia, pues, ya he tenido como estudiante y como profesor de que el ser perseverante al final tiene su recompensa, tiene sus resultados. No hay esfuerzo sin un premio, ¿verdad? Es raro que se dé. A veces pueda que suceda, pero es porque el premio va a ser mayor más adelante. Pero normalmente todo esfuerzo que hacemos tiene su recompensa. Así que hay que ser optimistas y perseverantes. Gracias a todos por darme el espacio. Gracias a usted también, teacher, porque también aprendimos de usted. No, de nada. Y pues, ojalá que sí, como ustedes dicen, en otra ocasión tengamos la oportunidad de coincidir. Y pues, si no, ahí estamos a la orden para lo que se pueda. A ver, creo que ya nadie más se escribió al grupo. Solamente vamos a quedar pendientes de... de Amber. Eso sería todo. Ok. Bueno, entonces, have a good night. I'm going to forget about Spanish right now. So it was a pleasure, guys. I enjoyed working with you, even though it was in this final session, right? We didn't have a lot of opportunities to interact. But I enjoyed listening to your comments, having a little bit of knowledge about your stories, right? Your situation. So best of luck. I hope that you achieve whatever you want to achieve, right? And hopefully we'll meet again another day in another module. So have a good night, a good weekend, because tomorrow is Friday, so you can go to rest, to celebrate. Somebody mentioned in the chat to Willis. Okay, so I'm going to take a picture, a group picture, okay. So you can turn on your cameras so I can take a group picture with everybody. Good night, teacher. La foto grupal, vamos a ver. Foto grupal, okay. Vamos a ver, ya había Omar por ahí, faltan Eduardo, Karen, okay, excellent. No se preocupen si no andan su camisa o su blusa favorita, no hay problema. No es para Facebook. Si no están peinados. Si no se han peinado, ok. Ready? Smile on 3, 2, 1, go. Ok, that's a normal picture. That's a normal picture. Wait, normal picture. And the celebration picture, because you finished the module number 5. So, celebration or victory picture. 1, 2, 3.
You did it. Yeah, the We Are the Champions picture. 1, 2, 3. There you go. Perfect. So thank you so much, guys. Take care of yourself and rest. Okay. Sweet dreams for everybody. Good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Good night. It's time for the Mr. Donuts. All right.